Hola, muy buenas, bienvenidos a Sol y Pasión, a este Sol y Pasión que vuelve ya a la normalidad a través de esta pantalla una semana más, después de ese impasse de todas estas larguísimas fiestas que hemos pasado y disfrutado, especialmente la Nochebuena, la Natividad del Señor y la Epifanía, aunque no lo pareciera. El 5 de enero que tanto y tanto está dando que hablar, no solamente en los ámbitos cofrades de la ciudad, sino en todos los, bueno, pues todos los mentideros, ¿verdad? Una festividad que aquí los jerezanos cada vez nos hemos empeñado en empezar antes, y claro, esto es larguísimo. Y nos estamos reponiendo en estos días, estamos viviendo ya, bueno, este invierno que tenemos aquí, bueno, que para nada tiene que ver, gracias a Dios, con los de Teruel, pero que es el invierno que tenemos, ¿verdad? Tenemos mañanitas y noches húmedas y frescas, y en unos medios días de nuevo magníficos y soleados, y bueno, y de vez en cuando si nos cae agua, pues bendita sea. Así es que vamos a ir llegando a la normalidad antes de la precuaresma, porque ¿cuándo es la precuaresma? La cuaresma sabemos ya cuándo es, pero ¿y la precuaresma? Bueno, pues normalmente la precuaresma nosotros intentamos que sean con los primeros cultos, los primeros quinarios o triduos, que se anteceden a la cuaresma, y eso lo marcará un año más la sacramental de San Marcos, la Sagrada Cena. Pero bueno, hay algo que sí nos llega, y nos llega prácticamente lo primerito que nos llega tras la Epifanía del Señor, como es el tríptico mariológico de la Hermandad de la Coronación de Espinas. Que vean qué buena portada que nos traen los hermanos de la calle Arcos a la Virgen, no puede ser de otra forma. Un tríptico que dará comienzo de aquí a pocas horas, y que para ello viene a hablarnos su señor hermano mayor, don Francisco Javier Román. Querido Francisco, muy buenas, bienvenido. Muchas gracias, feliz año. Muchas gracias también, feliz año, por supuesto, a ti, a toda tu junta de gobierno, a todos los hermanos de la querida hermandad blanca y negra de los desamparados. Bueno, pues el tríptico mariológico, ¿verdad? Ya se notan las ganas, ¿verdad?, de que vaya llegando. Ya, como tú has dicho, pues ya se nota ya la vuelta a la normalidad, y bueno, pues ya tener un tríptico con su cena a los conferenciantes, y bueno, pues ya volver a lo que tuvimos hace ya pues casi 4 años, ¿no? Entonces el año pasado fue casi descafeinado un poquito, pero bueno, salió bien, y ya este año, pues bueno, ya lo hemos puesto ya todo bien, y ya vamos a empezar a tener una cuaresma, creo que normal. Bueno, pues dentro de esa normalidad abre don Jaime Betanzo, que es hermano de la Hermandad de las Viñas, hermandad hermana de la Coronación, y que viene con la primera de las conferencias, ¿no? Cuéntanos. Pues sí, Jaime es cofrade de la hermandad de nuestra hermandad hermana de las Viñas, y nos va a abrir el 44ª edición de este tríptico mariológico el próximo día 14, a partir de las 9 de la noche, con la conferencia La paz en el conflicto, una actitud frente a tiempos recios, ¿eh? Después, el día 21 de enero, ya por fin tendremos el honor de tener nuestra capilla al pregonero de la Semana Santa de Jerez, don Pablo Baena Rodríguez, que nos dará o nos disertará la conferencia María y su prefiguración en las mujeres del Antiguo Testamento. Y por último, como ya es clásico, el día 28 de enero, de la mano de nuestro hermano don Fernando Cano, que si me permite desde aquí le mando un fuerte abrazo, que me he enterado hace pocas horas de que ha estado ingresado, no tenía ni idea, así que si me está viendo, pues de parte de toda la hermandad, un abrazo muy fuerte para él. Y vendrá el pregonero de la Semana Santa del año pasado, del 2022, don Julio Cuesta Domínguez, que terminará pues con una de las mejores palabras que yo he escuchado en mi vida: paz, paz y paz. Bueno, es verdad que en estos momentos que vamos a tener la festividad de la paz tan cercana, ¿verdad? ¿Quién nos iba a decir que tenemos esta guerra medianamente cercana? Digo medianamente porque en avión estamos ahí en 2 horas y media y nos estamos pegando cosquis con la gente. Bueno, si fueran cosquis todavía lo teníamos medio arreglado, pero allí se están muriendo muchísima gente de ambos bandos, y estas cosas es tremendo verlo, ¿verdad?, a tan poco tiempo y a poca distancia de donde nos encontramos. Pero no solamente este tríptico mariológico, bueno, tenemos hambre ya de este tipo de conferencias, de asistir a nuestras parroquias, nuestras capillas, y encontrarnos con la Virgen de cara, de par en par, con ese espectacular altar que en este caso los hermanos de la Coronación nos ponen siempre, así como su besamanos. Francisco, por medio de todo ello se nos cuela la festividad de la paz, y también es una jornada solemne, por supuesto, para esta hermandad. Pues sí, tenemos el mes de enero bastante cargado de actos. Como tú bien me has dicho, pues el día 24, que es la onomástica de nuestra Sagrada Titular, de María Santísima de la Paz en su mayor aflicción, pues celebraremos función solemne con la recepción de los nuevos hermanos ya por fin.
Y contaremos con la presencia del reverendo padre don David Belmonte, hermano de nuestra cofradía, que tendremos el honor de tenerlo un año más con nosotros. Y el día 13 de enero, por ejemplo, tenemos la igualada ya del paso de misterio. El día 20 tendremos la igualada del paso de palio. O sea que ya va la cosa, la rueda va girando continuamente. Eso es, confirmamos que para los ambas igualadas y como capataz de cofradía, nuestro hermano Isaac será quien comande, ¿verdad? Ambos sí, pasos ambos en pasos principio. De este año pues empieza un nuevo camino, un nuevo reto, una nueva ilusión, y será pues nuestro segundo mayordomo y eterno hermano y amigo mío, querido amigo, don Isaac Jesús Núñez Rosado, será el capataz de la cofradía. Estamos todos muy ilusionados con este nuevo proyecto, porque tanto él como ese grupo de hombres que ha buscado para trabajar, pues yo en el poco tiempo que he podido hablar con ellos he visto tres cosas importantísimas, que son humildad, educación y profesionalidad. Y yo creo que esos son tres puntos muy importantes para que cualquier proyecto que se empiece tenga buen camino. Bueno, y si me permites algo más, Francisco, bueno, porque si algo nos puede aportar además Isaac es ser persona de hermandad de toda la vida. Eso es lo más importante. Y eso hoy hay que reconocérselo a muy pocas personas, porque hoy cambiamos tanto, ¿verdad? Que el que es de verdad de una hermandad es de verdad. Y eso hay que cuidarlo y tenerlo, porque eso es, cuesta trabajo ya hoy en día tenerlo. Bueno, pues vamos a aprovechar, vamos a seguir avanzando, porque además se prepararán ya los cultos también cuaresmales, imagino, de la propia hermandad de la Coronación de Espina. Vamos a conocer, si puede ser, Francisco, los detalles de predicador, de días, de fechas, pues, y demás, más o menos. Ahora mismo la fecha de memoria no te la puedo decir, pero vamos, normalmente cae el nuestro solemne quinario a los titulares, cae en la semana del miércoles de ceniza. En este caso empezaremos el martes, terminaremos el domingo de esa semana con la función principal, son la función principal del instituto. Y este año, pues el último año de esta Junta de Gobierno, pues bueno, pues contaremos con la presencia de nuestro capellán y hermano también, pues el reverendo padre don Santiago Gasín Ordóñez, que con él contaremos para la disertación de este quinario. Bueno, sin duda una joya. Un cartel de no hay billete, seguramente. Una gran joya, una gran persona y un gran ministro de Dios. Acabas de decir la palabra, no maldita, pero sí último año de esta legislatura de este señor hermano mayor y de su Junta de Gobierno, que como en otros muchos casos ha entroncado con esos años de pandemia y que llega prácticamente ahora, después de una salida procesional normal a la calle, pues llega a su finalización. Bueno, Francisco, no sé, quizás momentos de pensar, ¿no? De echarle una pensada a esto y a la hermandad, ¿no? Bueno, como te he dicho fuera de misión, ¿no? Pues yo creo que, aunque ha sido 2 años que no hemos tenido salida, o sea, se está haciendo penitencia a la Santa Iglesia de Catedral, pero particularmente para mí, por muchos hermanos, han sido años que han creado varios hitos en la hermandad históricos. Por ejemplo, Mascarillas por la Paz, eso ha sido un hecho, creo que es la obra de caridad más importante que tiene recogida la hermandad, y yo reitero mi agradecimiento a esa bendita cuadrilla del paso de palio que tuvo esta loca idea y bendita idea, y después todas las personas que aportaron su granito de arena para mantener la ilusión, la esperanza y la vida cuando había tanta tristeza, desesperación y muerte, ¿no? Mandando casi 11.000 euros en material sanitario a todos los estamentos, fuerzas, cuerpos de seguridad de Estado, hospitales, centros de salud, centros de mayores, que en ese momento pues no se sabía absolutamente nada. Y eso yo creo que es muy, muy importante, y creo que tiene que quedar remarcado, y así lo intento hacer siempre a todos los hermanos, de que, hombre, que bueno, no tuvimos Domingo de Ramos, aunque tuvimos un Domingo de Ramos un poco descafeinado, ¿de acuerdo? El otro, pues bueno, ya estábamos, sabíamos que no podíamos poner nada. El segundo fue un poco más duro, porque como bien me dijo Isa, eso es un duelo, porque claro, es como si te dan el caramelo, te quitan el papel, pero te quitan el caramelo, lo pierdes todo. Y el año pasado, pues bueno, fue un año que yo digo no calificable, porque fue un año de nervios, de ilusión, de muchas mezclas de cosas, y bueno, no lo califiqué bien. Echar otra vez la maquinaria a andar, ¿verdad? Complicado. Hemos abandonado, ha hecho un pequeño resumen rápido el señor hermano mayor, ¿verdad? Abandonamos nuestra casa, nos damos a los demás, pero después hay que volver, gracias a Dios, volvimos. Y ahora hay que recomponer otra vez tu casa, ¿verdad? Los recibos, las cartas, los hermanos que vengan, que estén, las bandas, las ceras, las flores, recomponer un poco todo eso. El año pasado a todo el mundo le costó un poquito de trabajo entrar en la dinámica. Esperemos que este año de nuevo volvamos ya a esa cierta normalidad. Y por eso, bueno, pues Francisco, hay que echarle una pensada a todo esto, ¿no? A ver, como pensada, yo te digo una cosa. Yo en estos 5 años que he tenido el honor de llevar la responsabilidad de ser hermano mayor, te digo que no solamente
por muchos hermanos, ¿no? Sí, por las 10 personas que configuran la Junta de Gobierno. He sido en estos 2 años, en estos 3 años, por todos ellos, he sido apoyado, ayudado, inspirado, tolerado incluso. Y yo nada más que tengo palabras de agradecimiento para ellos. En el 2025, 2024, pero sobre todo en el 2025, vienen dos efemérides muy importantes para nuestra hermandad, que son la primera de ellas, se cumplen 100 años de la llegada de nuestra hermandad a la Capilla del Refugio de Nuestra Señora de los Desamparados, y después cumple nuestra Dolorosa, que es la que tienes en tus manos, pues cumple 75 años de estancia en nuestra capilla. Entonces, son dos hitos importantes. No me hables más. Son dos hitos ya tenemos importantes. Salida extraordinaria de la capilla. Si pudiera salir a la capilla, salía a la capilla. Y no, si puede salir, también puede salir porque salga. Esto ya. Vamos a hablar con luz corta en vez de luz larga. No, pero sí decía, no me gustan estas cosas de los cumpleaños. No me gustan, quiero decir, porque es verdad que aprovechamos después para cualquier cosa de este, salirnos del contexto. Y el señor hermano mayor le daba las gracias a mucha gente, yo creo que a la Virgen. No, por supuesto, a la Virgen, desde luego, no se puede ser más guapa que la paz en su mayor aflicción. Y yo te agradezco siempre este regalito que nos hace a los componentes del equipo de esta casa por este tríptico. Francisco, muchas gracias por tu estancia con nosotros, y nos vamos a quedar con imágenes del paso de palio que comanda habitualmente Isaac Núñez. El palio de la paz que se acerca, Manolo. Sigue notándose mucho la pendiente de... El Peralte, ¿no? De la Moderna. De la Moderna. De la calle larga, con la Moderna. Ya en cuanto entra, está a la altura de la fuente. La caída de la calle. Ya nivela. Se nivela pero vamos, esa curvita... Bueno, esto es una hermandad de barrio, lo que tú decías. Esa bulla de antepresidencia. Ven qué rostro más bonito de la Virgen de la Paz. Después de esa restauración tan magnífica a la que fue sometida la Virgen. Palio apagado. La saya tan característica. Ahora veremos la saya, sí. Las mariquillas. Las mariquillas. Bien, pues imágenes del palio de la paz en su mayor aflicción. Siempre una joya de cada domingo de Ramos que disfrutamos los jerezanos y muchas personas que vienen de fuera. Por supuesto, una jornada grande, la del domingo de Ramos en nuestra ciudad, que es vivida, como digo, por muchísimas personas. Pero al principio del programa les decía dónde está la frontera de la cuaresma y de la precuaresma. Pues lógicamente la cuaresma en el miércoles de ceniza. Pero ¿y la precuaresma? Hablábamos antes de los cultos precuaresmales. Y si alguien manda ahí es la sacramental, como también les decía al principio del programa, la sacramental de San Marcos, la Sagrada Cena. Para ello está aquí su señor hermano mayor para hablar con nosotros, don José Carlos Morales. Hermano mayor no. Teniente hermano mayor. Bueno, futuro hermano mayor, si lo quisiera, en su proposición de presentarse. Manolo Muñoz Natera nos va a matar. ¿Qué presentación está más mala, verdad? Un teniente hermano mayor. Pero es verdad, habíamos citado a don Manuel Muñoz Natera, desde aquí nuestro fuerte abrazo. Pero siempre es bueno ver caras nuevas, que desde luego no es el caso de José Carlos, porque ha venido en otra ocasión. Y siempre pues nos comenta la actualidad de la sacramental de la cena. Querido, ahora sí, José Carlos, ¿qué tal todo? Muy buenas y bienvenido. Pues mira, una vez que ha pasado la fiesta de la Navidad y los Reyes Magos, pues empezamos con lo que nos gusta, ¿no? Empezamos ya, como tú has dicho, la precuaresma, que normalmente siempre iniciamos por San Marcos, con los cultos a la Sagrada Cena. Eso es. También este señor teniente hermano mayor, claro, como es teniente, no trae una estampita, es más pequeña que la del hermano mayor de la coronación de Espina, que se nos acaba de ir. Una estampita donde se ve, por supuesto, a la Virgen de la Paz y al Señor del Cáliz. Bueno, pues yo creo que sí, que es la hermandad de la Cena quien marca esa fecha precuaresmal con estos solemnísimos cultos que en la parroquia de San Marcos se celebran en el mes de enero, frío mes de enero, cuando lo hace,
cuando hace bastante frío, cuando no, pues bueno, pues más cálido. Pero coméntanos, José Carlos, los cultos, ¿cuándo son, cuándo empiezan, quién los predica, cómo va todo? Pues empieza el día 20, del 20 al 24, sabéis que el 24 de enero es la festividad de Nuestra Señora de la Paz, y normalmente pues los cultos giran en torno a esa festividad. El día 29 será la función principal del instituto, y el mismo día 29 estará expuesta en veneración la Virgen de la Paz, Santa María de la Paz y Concordia, en su misterio doloroso, pues sabéis que tenemos también la Virgen gloriosa. De gloria. Somos una hermandad que tenemos el carácter sacramental, de gloria y de penitencia. Y penitencial, eso es. Bueno, pues ya lo saben, hemos querido que estuvieran hoy los hermanos de la Sagrada Cena, porque ya los cultos son la semana que viene, con lo cual hay que ir calentando un poquito el ambiente de todos estos hermanos que se han dado los golpes de pecho, ¿verdad? Que bonita es mi hermandad y que me gusta, pues ahora hay que verlos en el quinario, hay que verlos en las funciones principales, hay que verlos en todas estas cosas. Que me preguntaba antes tú por los predicadores, Francisco Valera, de Sanlúcar, del párroco de la O, y la función principal nos la predica Marco Antonio Romero, que es un sacerdote de Don Bosco, un salesiano que además es hermano de la hermandad. Bueno, pues ya ven cómo la hermandad compatibiliza, ¿verdad?, en sus cultos precuaresmales esta doble predicación. Sí, confirmar que el besamanos de la Virgen, lógicamente, será el día 29. El día 29, junto a la función principal del instituto, que es a la 1 de la tarde. Bueno, hora también muy propia de la parroquia de San Marcos, ¿no? Sí, vamos, la misa normalmente de... Eso es. De diaria, de parroquia. Bueno, ¿cómo gira la actualidad de la hermandad sacramental de la cena? Bueno, muchos proyectos desde que estos años también, en el que la pandemia, bueno, pues recordamos los robos, la pandemia, pero ¿dónde está la actualidad ahora mismo de la hermandad? Pues mira, en cuanto al robo, estamos ahora mismo... se ha encargado, no sé cuándo estará terminada, una réplica de la corona que fue robada, porque la mandamos obviamente ya por perdida, pero la hermandad quería conservar ese detalle histórico, ¿no? Esa parte de nuestro patrimonio histórico. Y luego en lo material, estamos a punto de terminar legislatura y estamos centrados en el proyecto de Casa Hermandad, que era el proyecto de la legislatura, que la Casa Hermandad se ha conseguido, porque era muy difícil localizar un local en el entorno de San Marcos, en el centro histórico, y bueno, se consiguió y estamos ahora pues en obra, en licencia de obra, y la idea es que quede más o menos terminada a falta de mobiliario, ¿no? En cuanto al inmueble, pues incluso ya pues, pagado y a disfrutar de nuestra casa enfrente de San Marcos. Pero tú me vas a permitir también una cosa, no solamente es difícil encontrar un local en el centro, alrededor de la plaza de San Marcos, sino además los palitos que se han puesto por medio. Sí. Hombre, casi es más complicado jugar, digo yo, ¿no? La dificultad está ahí, eso también nos engrandece, porque cuando la cosa es muy fácil no se valora el trabajo realizado, cuando la cosa se suda, pues se valora mucho más. Y lo que deseo es eso, ¿no? Que los hermanos de la hermandad pues valoren ese esfuerzo que ha hecho la hermandad, no lo ha hecho la Junta bien, lógicamente, ¿no? Sino lo ha hecho la hermandad. Y que se entreguen a ellos y que nos veamos allí y que disfrutemos de nuestra casa. Una casa que será para todos. Es decir, que estos señores, esta Junta, no se empeña en que haya una casa de hermandad para ellos irse allí a jugar al dominó y tomar sus copitas y escribir sus cartas, sino que es para que toda la hermandad, las mujeres, los jóvenes, los mayores, los veteranos, ¿verdad?, de la hermandad, disfruten de su patrimonio y tengan un sitio donde concentrarse cerquita, si puede ser, de sus sagrados titulares. Yo es que muchas veces no entiendo cómo hay sectores de las hermandades, no particularizo la cena, que podría ser, pero cómo en el resto de las hermandades se juega en contra de esa partida, ¿no? Cuando es algo que se busca un bien común, y en este caso ha podido pasar. Claro, nosotros muchas veces nos unimos a las dificultades de aparcamiento, de llegar de un centro histórico despoblado. Y bueno, cuanto más facilitemos la cercanía a los hermanos, tenemos un grupo joven, un grupo infantil que los vemos en las alfombras del Corpus, de la Merced, que tengan allí su sitio de desarrollarse, de expandirse, de sus actividades. Y digo grupo joven como puede ser un grupo de mayores o una casa hermandad que tiene que estar a la puerta abierta pues a todo el mundo. Muy bien, José Carlos. Bueno, nos decía tú que estamos prácticamente en últimos años de meses de legislatura, con las fechas exactas como son. Hay muchas hermandades que estamos así, de culminando. Pues nosotros tomamos posesión, si no recuerdo mal, creo que fue un 2 de julio del 2019.
pues por ahí andará la fecha, son más de 4 años, pues este verano, principios, finales de verano, no sé exactamente los plazos. Nada, con la fresquita nos veremos allí los hermanos de la cena, ¿no? A ver qué hay que votar, ¿no? Bueno, pues habrá que votar lo mejor para la hermandad, que de eso se trata. ¿De eso sabes tú un poquito? Yo un poco, sí, llevo un poquito de gestiones. Vas acumulando experiencia, cuéntame cómo va la cosa. La experiencia que nunca he tenido es la de que llevo, pues, 3 años, casi 4 años de teniente mayor en la cena, y no me he vestido un lunes santo, no hemos podido salir. Porque el 2019 entramos en julio, como decía, 2020 pues era la pandemia, el 2021 montamos el grupo, el apostolado completo a los pies del presbiterio de San Marcos, que además pasaron por allí miles de personas, sin exagerar. Una cola exagerada. Tremendo. Y el año pasado, bueno, pues la Junta de Gobierno decidió no salir con buen criterio y bueno, ya vimos lo que cayó el lunes santo de agua, claro, desgraciadamente. Cuando llueve no se sale. Eso hay que aprenderlo, no por lo que pasó, pero que de toda la vida, cuando hay agua, no se sale. Y entonces, bueno, a lo que iba, ¿qué candidaturas se mueven por San Marcos? Bueno, yo quiero respetar los plazos, no están abiertos los plazos, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, yo estoy en actitud de escucha a mis hermanos, a ver qué demandan, qué es lo que desean, y en lo que yo pueda colaborar o asumir, yo lo asumo. Muy bien, bueno, pues es una actitud pro candidatura en este caso, y nosotros que nos alegramos, y siempre que haya esa candidatura y ganas de sumar convicciones a la hermandad, mucho mejor. Pues querido José Carlos, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. A ustedes siempre. Ya disfrutamos, los que no somos de la cena, vamos y disfrutamos siempre algún día del quinario. Yo sé que tú vas al quinario, efectivamente. A mal quinario, lo tengo que decir así, hay una conjunción, el templo, el retablo, el órgano, la mayordomía de nuestra hermandad, que es una mayordomía fuerte, de sus canos al frente, que tú lo sabes, monta los altares siempre, y este año pues obviamente no vamos a defraudar tampoco. No me cabe duda, lo estaba apuntando porque será así, y con esta estampa pues que nos quedamos, tú sabes que nos las quedamos aquí para el equipo, y disfrutaremos ahora de imágenes del Señor de la Sagrada Cena. ¿Te parece? Me parece, me encanta. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes siempre. Nos vamos nosotros hasta publicidad con el paso de misterio de la sacramental de la cena. Viene Martín Gómez ya trayendo este paso de misterio bajo los acordes de otra banda mítica, la de las estrellas de Dos Hermanas. Sí, sí. Además es un paso que es referente de costalero en Jerez. Escuela de costaleros, de contraguías, de auxiliares, de listeros. Martín Gómez, bueno, un referente de la costalería y de los capataces. No se ha hecho un hueco, se lo ha trabajado y ha compartido. Alfonso, porque tú puedes saber mucho de unas cosas, pero si después eres capaz de compartirlas con los demás, de compartirla, de transmitirla con buen ánimo, ¿verdad? De educar a los demás. Pues eso es lo que ha hecho Martín tantos trabajo. Años, ¿eh? No, es que hay muchos capataces que vienen de sus cuadrillas, de sus enseñanzas, y eso al final también es un mérito. El tema del congreso que él monta también vale mucho tiempo. Vale mucho, ¿no? Lleva mucho tiempo organizarlo, buscar los conferenciantes, todas estas cosas. Y hay que agradecérselo, ¿eh?